chicos siguen transitando sus vacaciones y esta es una propuesta no solamente para los chicos, sino para toda la familia, porque uno es grande, pero ¿a quién no le llama la atención? ¿A quién no le conquista el corazón? Disney. Y nosotros hoy, acá en Desperezate, vamos a abrir la caja mágica justamente para descubrir qué traen al Teatro Ópera. Y estamos con Elis García. Muchas gracias. Gracias por esta visita. Bienvenida. Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, muy interesadas en saber qué se trata esta caja mágica. Es una apuesta innovadora. Es la primera vez que Disney muestra un musical original acá en Buenos Aires. Así que es un orgullo ser parte. Sí. Como bien decías, está orientado a toda la familia. Así que fanáticos y fanáticas de Disney, de las canciones. Más de 80 canciones tiene este musical. Claro. Fragmentos de clásicos y de películas contemporáneas. Así que a quienes les gusta mucho Disney, como a mí y mis amigas y que todos amigos, crecimos con Disney. Tienen que venir porque se fascina. Que alguna fibra te va a tocar. Sí, o sea, digo, alguna no solamente película, para chicos. Algún personaje. Totalmente. ¿Vos qué haces? ¿Es un repaso de los 100 años? Es un repaso de los 100 años y también es una apuesta completamente innovadora, con una estructura diferente, con una orquesta en vivo, con 26 artistas en escena. A mí particularmente me toca darle vida a Daisy, así que es un honor para mí estar jugando con ella. Un trabajo físico muy particular y muy hermoso. Así que pasa de todo. ¿Es musical de punta a punta? Sí, es un musical. Sí. Se atraviesan más de 80 canciones. El público aplaude constantemente. Estrenamos el 11 de enero y nos encontramos con estas repercusiones y devoluciones de la gente muy emocionada. Porque hay algo de lo nostálgico, ¿no? De revivir esto de la niñez. Y Disney es parte, siempre fue parte, desde hace muchos años. Yo me acuerdo de estar ensayando este musical y hablar con mi hermana y repasar con ella. Claro, ¿te acordás cuando hablábamos de La Sirenita y no sabíamos los diálogos de memoria? Y sí, es que pasa, pasaba eso. Sí. Entonces sí, la gente aplaude, revive, recuerda. Ahí está mostrando algo. ¿Dónde están los personajes también ahí? Claro, sí. Goofy, Minnie, Daisy, Pluto, Mickey. ¿Y cómo llegas a esta propuesta? Porque digo, es la primera vez que Disney se acerca a Argentina en este musical. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te convoca? Yo me enteré que había una audición para Disney y me anoté. No lo dudaste. No, no lo dudé. Me anoté. Dije, es un sueño para mí, vamos. Ponele todo, Elis, ponele todo. Y hubo varias etapas de la audición hasta que un día me llama Alan de RG y me dice, queremos verte para un personaje, queremos verte. Y bueno, y ese día... Ahí ya te sentías como un pasito más cerca. Un pasito más cerca y me tocó también jugar y darle vida a Daisy en medio de la audición. Y así se dio que bueno, finalmente... Estoy acá jugando con ellos y cumpliendo un sueño. La verdad, escuchando las canciones que se cantan en este musical y viendo a mis compañeros y compañeras que son talentosísimos, que bailan y actúan y cantan en una hora casi media de show, de despliegue, con magia, con luces, con orquesta en vivo. Claro. Gaspar Escabuso dirigiendo musicalmente. Alejandro Ibarra es nuestro director residente. Y bueno, teníamos un equipo creativo también de México, de Estados Unidos, de Colombia, Felipe. ¿Porque este mismo show se repite en otros países? ¿O es itinerante? No, por lo pronto estamos aquí poniendo todo en esta temporada de Buenos Aires. Sí. Y tienen que venir acá al Teatro Ópera a verla. Sí, claro que sí. Y aparte hay algo que me llamó mucho la atención. Yo te preguntaba, ¿están los personajes sobre el escenario? Porque los chicos, principalmente más allá de disfrutar la música, quieren ir a verlos. Pero esto de hacer de alguna manera de titiritero, ahí a la vez, ponerle la voz, es como poner el cuerpo de otra manera. Totalmente. Por eso les contaba, es un trabajo muy particular. Muy desafiante. Y muy distinto por ahí a todo lo que te ha tocado hacer anteriormente. Totalmente.
Como que de acá te llevas como un aprendizaje, lo capitalizás en tu carrera para siempre, esto que te toca hacer. Totalmente. Fue muy particular, sigue siendo muy particular, a raíz de haber estrenado en el gran piso del Teatro Ópera, que es un teatro emblemático de Buenos Aires. Es un honor estar haciendo una obra allí. Escuchar las repercusiones de los niños y las niñas y los grandes también. ¿Cómo es esa devolución, el contacto con los chicos que a ver, los infantiles son tan particulares? Alucinante. Me gritan cosas, me muestran objetos que traen al teatro, sus carteras, claro, y sus cosas, saludan, sí, aplausos constantemente cuando ven a los personajes icónicos que, claro, los tienen en sus casas. Claro. Entonces es muy contagioso lo que se vive en el Ópera, es muy hermoso, subimos al escenario con muchas ganas de darlo todo, de cantar estas canciones que las cantamos, yo las canto desde que tengo memoria, sí, sí. Así que la verdad es un despliegue muy, muy hermoso. Elis, mencionabas a La Sirenita, por ejemplo, sí, pero también, a ver, digo, pienso, no sé, La Bella y la Bestia, claro, para que me acompañes en el raconto, ¿no? De con qué otros fragmentos nos vamos a encontrar. Pocahontas, La Bella y la Bestia, Encanto. Encanto, y sí, hay de todo, de toda la historia de Disney, de los, vale, clásicos a los contemporáneos. ¿El Rey León aparece? El Rey León aparece. Todas canciones muy emblemáticas. Muy emblemáticas, por eso pensaba. Wow. Sí, sí, sí. Obviamente nosotros, antes de que te vayas, te podemos pedir un pedacito de algo. Sí. ¿Les puedo cantar un fragmentito de algo, si les parece? Sí, por favor, cuando sí, quieras. De, ¿eh? Nosotros ya estamos preparadas. Bueno, justo mirad, les cuento. En uno de los ensayos recibimos un mensaje de Alan Menken, que es un compositor que trabajó para la compañía, hizo grandes clásicos como La Bella y la Bestia, como Pocahontas. Sí. Así que si quieren les hago un pedacito de Pocahontas que la pueden disfrutar en vivo también en el Teatro Ópera. Claro. Ahora, mientras te alcanzan el micrófono, quiero aprovechar también para preguntarte, ¿tu mamá tuvo oportunidad de ir a verte? Estamos hablando de la gran Julia Senko. Por todavía eso no vino mi mamá. Pero, no, ¿cómo? Pensé que iba a estar primera función, primera fila. Era para el estreno. Vincha Mantini Gorro. O sea, me imaginé una cosa así. No, todavía no vino porque justo también, bueno, cuestiones de trabajo ella, sí, pero está muy entusiasmada con venir, tiene muchas ganas, me sigue todos los pasos de Instagram, me comparte. Tipo, te comenta, te spamea el Instagram. Me spamea, me hace el inbox, siempre tiene un mensaje de mi madre hablando de la obra, claro, o de alguna nota que sale. ¿Y vos tenés niños en la familia? No sé, sobrinos, primos. Ahí hay niños que todavía tienen que venir también. Por favor. Todavía no la vieron. Es que estrenamos hace muy poquito. Claro. Entonces, bueno, de a poco van a ir apareciendo. Es un honor estar haciendo este hermoso trabajo con este hermoso despliegue. Recién mencionabas al equipo creativo que acompaña este musical y me gustaría por ahí como nombrarlos, ¿no? Claro. Porque realmente merecen un párrafo aparte por justamente el despliegue y la producción, que es parte de todas las imágenes que recién veíamos. Justamente el equipo creativo está integrado por Tadeusz McWayne Phillips, corregime si me equivoco, perfecto, que además de ser guionista es director y codiseñador de lo que tiene que ver con la escenografía y con este despliegue inmenso y hermoso. También Line Kurzdiesel, que también es la codirectora y coreógrafa, Isaac Saúl, director musical, arreglista y orquestador, y también el productor general que está a cargo del desarrollo creativo del musical para Disney Theatrical Group es Felipe Gamba Paredes, así que a todos ellos, por supuesto, mencionarlos y hacerles, obviamente, la correspondiente distinción, porque esto es un espectáculo de otro nivel, como vos bien decías al principio de la nota. Sí. Es Broadway, aquí en Buenos Aires, en calle Corrientes, así que es una hermosa invitación. Gracias. Alejandro Ibarra es nuestro director residente y Gaspar Escabuso, director musical residente. Allá nos vemos en un ratito. Salgo de acá y voy al Teatro Ópera. ¿A qué hora tiene función? Hoy tenemos a las 8, así que me voy de acá a hacer función. Ya, directo. Por Ticketek pueden conseguir las entradas o ahí mismo en la boletería del teatro también. ¿Cuántas personas hay sobre escenario? Porque digamos que es un montón. Somos 26 artistas, más las 12 personas que están manejando la orquesta bajo, bajo la dirección de Gaspar. Así que hay orquesta en vivo y 26 artistas. Es un gran, gran despliegue. Y me imagino el vestuario, el maquillaje, bueno, es todo, ¿no? Cada detalle, porque aparte estas superproducciones tienen eso detrás para que todo sea hermoso cuando uno lo va a ver. Hay un montón de gente trabajando detrás. Mucha gente trabajando, maquinistas, bueno, la producción, gente de Disney, la verdad, un gran equipo con muchas ganas de llevar a cabo
para mí, esto es una opinión personal, uno de los mejores shows que verán en cartelera. ¿Ya habías hecho infantil? Había hecho infantil, sí, 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 pero no con esta magnitud. Claro. Sí. Ahora, esto es un relojito suizo, donde sale todo súper en sincro y recontra perfecto, pero para lograr este resultado, ¿cuánto tiempo de ensayo hubo? Tuvimos 2 meses de ensayo. Wow, un montón. Sí, 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 de lunes a sábados creo que ensayábamos. Sí, sí, mucho tiempo, mucho proceso, los arreglos musicales también muy complejos porque es una apuesta, como les decía, innovadora. Si bien son canciones clásicas que todos conocemos, hay fragmentos de muchas de ellas que están entrelazadas. Ajá. Entonces hubo un trabajo de arreglos musicales muy, muy detallista, muy preciso, que, bueno, está sonando con el ensamble que está cantando en vivo. Viene gente y me dice, están grabados, ¿no? ¿En grabados, serio? Está todo grabado. No hay nada grabado, todo en vivo. Claro. Suena maravilloso. ¿Es una función por día en principio? Sí. Tenemos martes, miércoles y jueves una función por día. Sí. Viernes y sábados doble y domingo una. Así que hay para elegir días y horarios. Los días de doble función, agotador, muerta, ¿no? También me imagino. Y termino, sí, 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 con ganas de un buen descanso para recargar. Pero me vuelvo, la verdad, a mi casa muy contenta. Satisfecha. Me cuesta dormir porque estoy como muy feliz del trabajo. ¿La gente espera fuera del teatro? Tenemos gente que espera, que quiere foto, que sí. Porque sí, por ahí los chicos se enganchan tanto que quieren como quedarse ahí. Bueno, en época de vacaciones, incluso también las de invierno, yo veo que quieren sacarse foto con personajes. Que es como, claro, una fascinación que tienen, y más cuando a uno le habla de Disney. Que es un plan, todo. Es un plan maravilloso, inolvidable. Yo recuerdo obras de teatro que vi de chica y que dejaron marca. Así 3, que 100%, es claro, algo muy importante para ellos y queremos... ¿Y cuál era tu personaje? Eso le iba a preguntar justo. De chica. ¿Preferido? Sí. Y yo he visto muchas obras de Hugo Midón, uh-huh, acá, y Carlos Gianni. Entonces yo soñaba con hacer algo con él, con ese equipo, con Midón y Gianni. Me gusta mucho el teatro nacional, también soy fanática de Disney y las películas desde siempre. Y mi personaje de Disney favorito en su momento creo que era Ariel de La Sirenita. El mismo que el mío, ah, sí. Por favor. Hermosa. Sí, viste que hay un montón de princesas, pero bueno, uno tiene su favorita. Claro. Claro que sí. Bueno, ¿qué te podemos pedir? ¿Un pedacito? Yo voy a cantar un pedacito de Colores en el Viento, ¿les Ay, parece? Sí, canta. Por favor. Escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si colores en el viento descubrir. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué placer! Oh, muchas gracias. Cajita mágica, qué sí, lindo, qué voz hermosa que salió, gracias, qué chicas, interpretación, qué dulce. Muchas gracias. Bueno, invitamos a la gente que se pueda acercar, tienen 1000 funciones para elegir, repetirnos el teatro donde están. De martes a domingos en el Teatro Ópera, entradas por Ticketek, o se pueden acercar a la boletería del teatro. Sí, muchas funciones, martes, miércoles y jueves a las 8, viernes y sábados tenemos doble función y domingos a las 19 horas. Perfecto, hay cajita para rato, todavía no sabía cuándo se levante. Vengan, que hasta claro, marzo hay tiempo. Ah, bueno, hay tiempo. Siento que se está guardando información. Intuición. Gracias. Bueno, muchas gracias, un placer, ¿eh? Gracias, chicas. Nos vamos a un corte y ya venimos.